pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El rico necio. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versos 13 al 21. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Lucas, capítulo 12, verso 18. Qué rápido nos va la mente cuando se trata de conseguir beneficios materiales, cuando estamos pensando en el modo más rápido y económico de, por ejemplo, cambiar de teléfono y alcanzar ese último modelo, o cómo organizarnos para ahorrar algún euro e irnos de vacaciones. Sí, reaccionamos muy rápido ante las riquezas materiales. Qué bien nos iría si para nuestra vida espiritual fuésemos así de avispados, rápidos y aplicados, ¿no es cierto? ¿Qué peligro corre nuestra alma cuando pensamos en nuestros bienes y riquezas? Lo expreso así, pues si algo tenemos, es lo que Dios nos da. Nuestra reacción y pensamiento es: esto haré. En ese momento estoy convirtiéndome en mi propio pastor y mi propio maestro, lo que me lleva a enseñarme en mis propios errores y alimentarme de mis propias carencias. A esto se le llama necedad. Y así acabamos, tratando de alimentar nuestra alma con las cosas que no pueden ni alimentar nuestros cuerpos. Pero así somos de necios. Pretendemos decirle a nuestra alma: repósate, come y regocíjate. Tengamos presente que el hambre y la necesidad de nuestras almas solo será acallado de una manera: a los pies de la cruz de Jesucristo, siendo lavados por su sangre y abrazándolo como nuestro Señor y Salvador personal. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.